Lo que en un principio sonaba a una idea descabellada, parece ser que empieza a tomar forma. ¿Recuerdan ustedes que comentábamos que al delincuente Javier Duarte lo iban a mandar a un centro federal de readaptación social, pero no de los tradicionales, no como el altiplano, sino a uno que está en Cuautla, en el estado de Morelos, que es, a diferencia de los demás, centro federal de rehabilitación psicosocial, en donde están internados algunos delincuentes que padecen de sus facultades mentales y por lo tanto es un espacio que tiene muchas comodidades a diferencia de los de las cárceles de máxima seguridad del país. Pues bueno, parece ser que según lo que dijo el delincuente Renato Sales Heredia, existe la posibilidad de mandarlo para allá. Este tipo de centros de rehabilitación son calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y este en específico, el de Cuautla, Morelos, es de los que tienen el mejor promedio, por arriba de todos los demás. Está calificado con un 7.65, es decir, es un centro de rehabilitación social muy cómodo. Allí se va a encontrar Duarte, zonas deportivas, recreativas, escuela, y no existe sobrepoblación como en otros penales. Nada más habría que acordarnos las condiciones en las que viven en muchos penales del país los presos. O como en el caso de la celda, que yo creo que es la única que vimos y podremos ver del altiplano, la celda del Chapo. Un espacio cuadrado completamente donde no hay contacto con absolutamente ninguna persona. Pero además hay algo todavía que es mucho más grave. Resulta que al delincuente Javier Duarte lo están tratando de hacer pasar primero por enfermo, enfermo físicamente. Dicen sus abogados que está teniendo que tomar medicamentos contra la depresión, está teniendo que tomar algunas gotas para controlar la ansiedad y que sufre hipertensión y también hígado graso, lo cual están tratando de llevar ante el juez para que el juez determine enviarlo a un espacio cómodo, como el ala de este Ceferezo allá en Cuautla, donde está el hospital probablemente de los más cómodos del país. Y la estrategia de la defensa se está basando ahora en tratar de hacer pasar a Javier Duarte como un enfermo mental. ¿Qué pasaría con esto? Pues bueno, si llegaran a lograr esto sus abogados, pues lo haría inimputable de ningún delito. De ninguno, ¿eh? Y entonces probablemente lo internen ahí como loco y después a los 8 meses digan ya se curó, pero ya el caso se cerró y entonces Javier Duarte puede salir libremente a la calle. Esto es lo que dice una abogada, Miriam Ramos. Le preguntaron que cómo se podía hacer para determinar dónde enviarlo, si a un centro especial o a un centro normal, un Ceferezo normal. Dijo que primero se le tienen que realizar varias pruebas psicológicas y psiquiátricas. Si se detecta que tiene trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, es probable que no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de algún acto y esto lo haga inimputable, exento de responsabilidad penal o que se le pueda reducir la condena. Desde aquí les dijimos el día que estuvimos allá en la transmisión con Irene en el otro canal que nos sonaba muy raro que trataran de llevar a Javier Duarte a este penal donde había un ala donde había un hospital y allí estaban internados delincuentes con desórdenes mentales, emocionales. Esto que sonaba a locura parece ser que toma forma. Y ustedes están viendo la jeta de este imbécil y probablemente hasta las risas y su actuar sean planeados de la misma forma. No lo sabemos, de verdad son perversos, son verdaderamente perversos. ¿Será que ese comportamiento fanfarrón, retador, burlón, irónico, payaso que le hemos observado en las últimas ocasiones en que ha salido a la luz, es por eso? ¿Están tratando de vendernos a un Javier Duarte enfermo mental que no pueda ser imputado y que debido a esto se le
disminuya la condena o se le pueda incluso dejar en libertad, sería el colmo. El colmo, o sea, ya no habría nada más. Ya habrían sobrepasado todos los límites para tratar de proteger a este criminal. ¿Será que lo hacen? ¿Será que nos van a proyectar la película de un Javier Duarte enfermo mental para que después consiga pues, cura en Londres, por ejemplo, ¿no? Donde está la mujer. Ah, mira, hay un doctor que cura la locura, ahora sí, allá en Londres, y se vaya Javier Duarte a rehabilitarse a Londres.